Hola, hola, bienvenidos a otro miércoles de stream, otra partida más de un juego, de otro juego diferente, que ahora como que con más frecuencia estoy cambiando los juegos, más que nada porque he jugado juegos cortos o dabas fragmentos de algunos juegos que pues no tienen un fin de un final definido. Por ejemplo, el Horizon Chase Turbo. Pues como ese juego a final de cuentas no tiene ningún final, pues igual puedo, así que era lo mismo que lo terminara o no lo terminara. De esta manera no lo terminé toda la sesión. Y bueno, yo soy SoCZ, como mi canal de Twitch ahí lo están viendo, que es SoCZ, y también les recuerdo que este stream se sube la grabación a mi canal de YouTube, que también es OCRZ, y pues aquí que estos streams les recuerdo que los realizo los miércoles y domingos a las 10 de la noche, entonces para que ahí lo tengan agendado y me acompañen, porque pues seguido cambio de juegos, entonces y procuro tener juegos diferentes. Y bueno, pues ahora con este juego, que es The Messenger, va a ser la primera vez que lo voy a jugar. Que más o menos tengo una vaga idea de qué tipo de juego es. Es un poco como Ninja Gaiden o como Strider, a lo mejor. No tanto como Strider, porque Strider creo que es un tanto más acrobático y más de disparos, un poco. Pero sí, y además de que tiene una estética bastante peculiar este juego, por lo que más o menos me he enterado. Y bueno, pues un juego que empieza con una estética de 8 bits, entonces es pixel art sobre todo, y también la música es muy de 8 bits, al menos al principio del juego. Y bueno, pues vamos empezando. A ver, dejen, muevo algunos ajustes. Y ahora sí. Díganme en caso de que esté muy fuerte el volumen. Creo que sí, ¿verdad? Ahorita lo bajo. A ver. Y está, día y noche, confinados en su escondite. Las leyendas advierten que el ejército demoníaco que atacará de nuevo, deseoso de erradicar por completo a los humanos. Pues estas leyendas también hablan de un héroe que llegará desde el océano del oeste para traer protección y conocimientos. En un día que empieza como tantos otros, un joven niño está a punto de recibir la visita del héroe del oeste. Y se embarcará en un peligroso viaje hacia este mundo despiadado para llevar un pergamino crucial para la supervivencia del clan. The Messenger. Ahora, espérenme. Pues vamos a ver. Empecemos. Obviamente mi nombre. O con cuán largo es. Ahí está. Listo. Pixelada, pero de muy alta definición.
pues sermón. Supongo que esta vez debería aparecer por lo menos. Toma. Eso no sé qué. Justo tiempo para probar el nuevo circuito. Muestra su técnica del paso de nube. Salta y golpea y salta. Así como aquel. Está bien rara esa técnica. Ah, ya. Yo quería que era con los dos botones al mismo tiempo. Pero no. Puedo dar el sablazo y luego dar el salto. Vaya, mirad quién ha decidido honrarnos con su presencia. Mirad. Vosotros. Solo lo usan los españoles esa conjugación. Pero ¿qué pasa? No está respondiendo mi control. Ah. ¿Has terminado tus lecturas? Siempre tan rebelde. ¿Qué sentido tiene? No hacemos más que pudrirnos en este escondite. Veo que no captas la importancia de la sabiduría de nuestros ancestros. Pero te aseguro que la amenaza del ejército demoníaco es muy real. Y si sucediera que... Y sucedió. Han vuelto. No puede ser. Se suponía que el héroe del oeste iba a salvarnos. Cuidado. Uy. Sigamos golpeando a este monito. No vayas, no estás preparado. Uy, qué cosota. Quemadlo todo, acabad con los humanos. Jolines. No tan deprisa, grandullón. Ah, ¿qué onda con estas traducciones de España? Oh, ¿y quién eres tú? ¿En serio eres lo mejor que tienen? Patético, prepárate para morir. ¡Eh, sonido! ¡Imposible! Parece que hoy la suerte te sonríe. Marma, hacen. Sí, Pirey. Vigila a este gusano. Por supuesto, mi rey. Da gracias, ninja. Mis esbirros acabarán contigo en las colinas otoñales. ¿Y ahora quién es este tipo? Tú eres el héroe del oeste. Algo así. Así, ¿verdad? He llegado demasiado tarde. Como pareces el más capaz de por aquí, tengo para ti una misión de la máxima importancia. Toma este pergamino y llévalo al otro lado de la isla. Tienes que llegar a la cima del pico glacial, donde tres sabios estarán esperándote. Pero ¿quién eres tú y por qué es tan importante este pergamino? Encontrarás las respuestas por el camino. Ahora dirígete a la entrada de la aldea. El manto de la noche será tu única protección para cruzar las colinas otoñales. Suerte, mensajero.
Tiene ese pergamino. Así eligió, pues, para ser el mensajero encargado de llevar el pergamino a otro lado de tu mundo maldito. Y de pura casualidad terminó siendo el mensajero. Así que ha sido elegido. Suerte, mensajero. Y allá se quedan ahí todos tirados, muertos. Quién sabe qué les pasó. Bueno, sigamos. Primero de ninja. Hola, ¿qué ser? Pues ya ves aquí un Ninja Gaiden de la variedad, de alta definición. Oh. Miramos. ¡Uy! ¡Escupe! ¿Qué onda con esas flamas? ¿Qué sirven para comprar algo? ¿Qué onda? Me pregunto si puedo rebotar las... ¡Uy! Los ataques de estos tipos. Ah, no agarré los otros. Supongo que en algún momento vas a poder trepar las paredes. Córrele. Ah, se ve curioso esto. Me gusta el efecto. Ah, el mensajero, no esperaba que llegaras tan pronto. ¿Qué lugar es este? Esta es la tienda. Dime. Entonces sí, hay tienda. Ah, se desconectó mi control, que la canción. A ver, perdón. Ya. No parece una tienda. ¿Y yo parezco un tendero? El caso es que soy un personaje místico que te guiará y te ayudará en tu épica misión para salvar el mundo. Solo tienes que llevar el pergamino a la cima de la lejana montaña, donde tres sabios en mi orden estarán esperándote. Ah, qué curioso. Lo de chat de que no... No tiene idea. Y supongo que como está bien ligerito este juego. ¿Tu orden? Frena un poco, era demasiado texto para una sola ventana de diálogo. ¡Chale con el... con romper la cuarta pared! Mira, solo tienes que ir siempre hacia el este. Sin olvidarte de coger todos los fragmentos temporales que veas por ahí. Puedes usarlos para mejorar tus habilidades y artefactos. A primero... invita a la casa, que lo disfrutes. Garras trepadoras. Y que se me hace que sí voy a trepar como Ryu. Que si conozco a Leto, pues, no me suena. A ver.
la que hace Karuta. Los guardabrazos ocultos aumentan tu resistencia. Shuriken energía, ataque a distancia, usa la descarga de ki de tu mente con lo que te permite lanzar Shuriken energía con Y. Golpe ninja, ataca a los pendientes de ninja. Te protege, te permite destruir por aquí 10 enemigos. Usa el paso de 9 por verte en ellos. Ah, que está ahí en el chat. Ah, hola, Gabo. ¿Qué pasó? Así es un milagro. Si sí, conozco a Gabriel Estanques. No me suena. Deuda con el diablo, órale. A ver, se me hace que voy a comprar. Aquí a distancia. Se me hace que las estrellas. Hay algo acá. Por favor, no toques el armario. ¿Y el libro? No se puede. Vámonos. Y sí, como Ryu de Ninja Gaiden. No cantan rápido. Ah, sí seré. Bien, me están partiendo todita. Ah, no se pasen. ¡Chin! No aguanto nada. Qué rápido me matan. Oh, un nuevo cliente. ¿Qué onda con el diablito ese? ¿Qué ha pasado? Casi muero. Estrictamente hablando, has muerto. ¿Pero cómo? Me llamo Guapifeo. ¿Qué onda con el nombre? Guapifeo. A tu servicio, soy aquel a quien nunca habrías conocido si tuvieras algo de habilidad. ¡Cha! O sea que estoy bien manco. ¿Te molesta lo del chat ahí que esté el texto ahí sobre la imagen del juego? Ah, no estorba tanto. La cuestión es que tengo un anillo mágico que me permite controlar el espacio y el tiempo. Cuando estés a punto de morir, aparecerá para detenerlo todo y teletransportarte de vuelta al último punto de control. ¿Dónde está la trampa? Bueno, para empezar seguiría sintiendo un dolor atroz cada vez que ocurra. Además llevará las cuentas de tu deuda en mi cuadernito. ¡Uy! Así que andaré por aquí para robar tu botín hasta que seas en paz o hasta que me aburra. Bueno, puedo dejar que te mueras si lo prefieres. Parece que tenemos un trato. Me alegra que estemos de acuerdo. Sigue con tu misión. Chale. O sea que este me va a estar... Sí. Canijo, me va a estar robando mi tesoro. A ver, permíteme. Vamos a modificar un poco. Chin, chin, chin. Para que no haya tanto relajo con lo del chat. Y va a estar en el formato que no te gusta. Continuamos.
Ahorita tratas de golpear una de esas bolas de fuego que te avientan las mega tortugas esas. No, no puedo, había una habilidad que te lo daba, pero no compré esa habilidad. Compré más bien la de las estrellas. Ah, dragón este. ¡Uy! Menso. Ah, me queda bien poca salud. Ah, ya se fue. El diablito ese. No se pasen. Ah, bueno. Con la estrella sí le pego. No. Ay. Más las estrellas le detienen los proyectiles. Pero ya no me queda uno. ¿Son picos? No. Canijo. Necesito recuperar salud. Ay. Ah, no tengo ni para lanzar estrellas. Vaya, me hacía falta. Estos canijos si sí te ponen trampas. Ah, no agarré ese de arriba. A ver. Ahí está. Uy. 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 ¿Y esto qué es? Ah, para guardar. No, no puedo dar en la torre eso. ¿Podré bajar al agua sin que me muera? Ah, qué curioso. Cambia el sonido. Ah, qué buen detalle. Ay, no, es que no puedo volver a subir. Está curioso este detalle del sonido. Y no puedo usar armas acá abajo. Estoy tratando de dar sablazos y no me deja. ¡Uy! Vale, dale. Uy, sí le gano. No, 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 ya no le gano, ya no le gano. Chirriones. La bronca es que si no aprieto el botón, se hunde solito. Quítate. Bueno, de acá. Uy. Voy a dar vida o algo por agarrar esa cosa.
No hay nada aquí. Ah, pero está padre esa transición del sonido. Escupan. Este canijo, ¿qué me piensa hacer? ¡Ah, suicida! Avienta tu porquería. ¿Quiero otra vez la tienda? No les hago nada. A ver, ¿me alcanza para algo? Traigo 40, 97. Esta cosa está bien cara. 400 de la deuda con el diablillo aquel. No manches. Pues mientras compro esto. ¿Quién sabe? Ah, las trepadoras. Así que agarras trepadoras. Pues sí, puedes devolverte para agarrarte de ellas y trepar todo lo que quieras. Tiene su lógica por el aspecto que tiene todo. Daba la sensación de que podía hacer eso. Sí, por eso John Gaiden las inventó hace décadas. Ah, no manches con la referencia. ¿Quién es John Gaiden? Eso de igual, solo tenía que mencionarlo para quitar eso de en medio. No lo entiendo. Algunos lo entenderán. A ver qué lo ve este. Ahora en serio, ¿dónde estamos? Eres curioso, ¿eh? Con el tiempo te darás cuenta de que la pregunta no es dónde, sino cuándo. ¿Ya está? Mira, sé que eres nuevo, pero hay que ser muy ingenuo para esperar algo más de que información críptica recién empezada la aventura. Sale con lo de romper la cuarta pared. Además, ¿no prefieres volver a la acción? Compra una mejora de salud o algo así y ponte en marcha. Estos chicos de hoy en día. Pues qué jaladas con este juego. A ver qué me dice ahora. ¿Dónde vas? Ven para acá, tortuga rara. ¡Auch! Me recuerdan a esas cositas que recolectas en el juego de Diana Sisters. The Great Diana Sisters. Uy, no, sí, no era uno del otro. Canijos estos. Me bajaron buen. Uy, el correlón ese.
Ay, 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 ay. Uy, con ese tipo aventamos sus porquerías, me lo complica un poco. Si sí, brinco tantito y se me va esa cosa. Vamos, vamos. ¡Chin! ¡Chin! ¡Vamos! Son medio truculentas luego algunas plataformas. ¿Cómo llego allá? Abajo, ah, ya. Oh, tiene su chiste. Vale, ya me está empezando a poner retos. Lo bueno que ahorita no ando manqueando tan gacho. Muévete, tortuga. Ahora sí, literal. ¿Cómo llego allá? Uy, uy, uy. Ah, pues ahí venía. Pero no había visto esa plataforma de abajo. Tengo curiosidad. ¡Uy! Pásenle, pásenle. ¡Ouch! Mi... Y aumentó mi deuda. Si hay alguien mirando, puedes decir que querías enseñarle los insultos contextuales aleatorios que tengo para cuando mueres. Cha, cha, cha. Otra vez. Bien, ya mi deuda va creciendo. Empiezo a pensar que solo quieres averiguar cuándo empezará a repetirse el bucle de frases para cuando mueres. Chale. ¡Ah! La verdad es que no esperaba que cayeras en este foso. Eso es lo que habría dicho si tuviera una pizca de Fenty. ¡Hijo! ¡Qué gacho! El juego se burla de mí.
¿Y esto? Bueno, parece que te gusta salirte de las rutas establecidas. ¿Qué era ese gran objeto verde? Oh, ¿te refieres a eso que acabas de romper en vez de recogerlo? Es un sello de poder. Hay muchos más como este, pero la verdad es que no sé muy bien para qué sirven. Puedo decirte que encontrarlos todos es opcional, pero si eres de esos aventureros que buscan un desafío extra, debes estar atento a las salas ocultas. Quién sabe, puede que desbloqueen una mejora superpoderosa. En fin, estaré en mi tienda. De veras que a este juego le gusta romper la cuarta pared y hacer bola de referencias. Ya como abro el camino para acá, no tengo habilidad para hacerlo. Para golpear por abajo. Supongo que tengo que regresar. Bien, donde morí dos veces. O tres. Bueno, al menos ya se fue el diablito. Después de burlarse de mí. Por mi manquez. Órale, ah. Qué fastidio. Bien. Voy a aventarle una estrella. Tómala. Lo malo es que gastan esos cuadritos, esos rombos de arriba, ya que aviento una estrella. Entonces no puedo aventar muchas estrellas, no me sirve de mucho esa habilidad. A ver, vamos a ver si me puedo trepar allá. No. Otra tienda. Aunque estoy bien endeudado con el diablito. Y ese gran cofre misterioso apareció cuando destrozaste el primer sello de poder. No tienes que destrozar 44 sellos de poder para abrirla. Ah, nomás 44. Golpe de ninja. Bueno, ya con esto ya puedo detener los proyectiles que me arrojan. ¿A este cuánto le debo? 400. Ah, este es nada más para que no te cobre tanto cada que muero. A ver, ¿qué más tenemos? Un aliento pulsa A cuando te empujen para realizar un salto de recuperación en el aire. A veces los enemigos soltarán un globo de que restaura una carga de ki. Si los enemigos atarán un globo que restaura un punto de vida. ¿Cuánto cuesta? 200. 200.
80. Ya. Entonces puedo apretar salto cuando me empujen los enemigos al vacío. Jefe. Oh, la cosa del pantano. Ouch. Oh. ¿Qué vas a hacer? ¡Uy! Y no puedo pegarle allá arriba. ¡Uy! ¡Ah! No me alcanza a agachar. ¡Otra vez! ¡Uy! Vamos, arrienta tus porquerías. Ah, se ve que nunca han oído eso de no matar al mensajero. Chale. Bueno, ahora voy a esquivar más sus golpes. Aviéntame tus porquerías esas. Bájate. Bájese de ahí. Uy. Era más fácil. Pero a mi manqués. Templo abandonado. Que ya pasé otra escena. Otra área. No hay ni un cutscene o algo. Bueno, esta es la tienda. Ya se me hace que no le voy a comprar ahora nada. No, porque no traigo mucho. Traigo nada, 53. Y quiero también comprar esa cosa para cuando me salga el diablito. Uy, ya se me hacía. Me pregunto si había forma de llegar allá arriba. Oh, me has asustado. Creía que eras un no muerto. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué clase de criatura eres? ¿Nunca has visto un fobito? ¿Fobito? ¿Un fobito? Somos una tribu de constructores. Técnicamente somos muy trabajadores. Pero cada una es víctima de un miedo único. Que a su vez nos da nombre. Ah, pues eso, fobito. De fobia. ¿Cómo te llamas tú? Necro. Necro, así que le temes a los muertos. De alguna forma has acabado en las catacumbas. Qué ironía, ¿verdad? Me caí cuando intentaba reparar las ruinas del templo que hay arriba. Y quedé paralizado al instante por toda esta morbosidad. Morbosidad, uy. En fin, gracias por sacarme de shock. Tengo que volver al trabajo. Uy. Ah, canija calavera. Uy.
Sí, capaz que me quedaba ahí arriba y me aplastaba. Ah, no, no llega hasta techo. Y ahora sí puedo golpear los proyectiles. Y los puedo usar de plataforma. Una área oculta. ¿Qué es eso? Saquead y multiplicaos. Fue el oro que saqué. Baja. Uy, pensé que eran picos. Se me hace muy sospechoso eso de ahí. Pensaba que me iba a salir algún enemigo o alguna cosa especial. ¿Pero qué? Una especie de demonio. Calaveras. Vamos aparte este murciélago molesto. ¿Por qué se sacudió la pantalla? Uy. A ver si ya me alcanza para algo. Traigo 183, no me alcanza para ni más. Cuestan 200 estas cosas. Y la mejora de acá, 125. Pulsa X mientras nada para impulsarte desde adelante. No sé si me convenga. Prefiero desbloquear uno de los otros que gastarme esto en otra mejora de aquí. Oh, qué bien. Gracias a ti ya he acumulado 24 fragmentos temporales. Vale, qué bien llega la contabilidad. Oh.
malditas calacas. ¡Ah! ¡Uy! Aquí. Oh. Baja. Ya no la golpeé. El otro casi me hice bruto por estar golpeando la moneda en vez de recogerla. Si pudiera dar sablazos bajo el agua, se me hace que podría pasar por ahí. ¡Uy! ¿Por dónde miré? Oh, me salieron de esas azules. Uy, todo por ir con esas cosas. Uy. Ahí está. Desde que esos picos van a golpearme. En el momento que me suba. Uy, uy, yo tampoco caí en los picos. Para hacerle al valiente de impulsarme con la candelabro. Este portal no funciona, chale. Hay algo ahí. ¿Qué habrá que había aquí abajo? Nada. Aquí a toda la vuelta. ¡Ah! ¡Oh, no le di!
Ah, bien. Ahora que me dice, ¿quién iba a imaginar que te querías de esa forma? Oye, pues ¿qué querías, que cayera con mejor estilo o qué? Ah, desde acá, qué relajo. Vamos a agarrarlo de aquí. Acérquense, murciélaguitos estos. Abajo está para salud. Y hay unas columnas, veamos. Ah, pero no puedo golpear las columnas. Sí, porque pensaba atravesarme por ahí. Qué cosa tan rara. Ah, vuelven a ser estos. Ahora paso por ahí. Ay, canijo. Ay, canijos. ¡Ay! Un maguito. Me recuerda a Kamek de Super Mario. Que ese también así te transportaba y te empezaba a lanzar hechizos de uno y otro lado. Otro jefe. Ah, este mono. Hay más magos de estos. Ahí está. Ah, está curioso este juego para explorar. Otro de estos magos. Dispara. Acércate. Hijo, ahí estás. ¿Puedes subir acá? No, no puedo. Pero seguro es un pasaje para algún lugar. Ah, bien.
Que traía estrellitas. Shurikens. Las calacas corredoras. Otro punto de salvar y no, ya no me he topado con ninguna entrada para la tienda. Baja, baja. Pero me hace que no, no puedo pasar por ahí. Ven para acá. Y ven para acá. Ya se alargó, es mucho este nivel. Se me hace que ya está, ya estoy cerca del jefe. No sé por qué me está recordando este juego al de Shovel Knight. Porque hasta el humor que maneja es un poquito similar al de Shovel Knight. Aunque este es más irreverente. Uy. Así que reaccioné rápido. Pero aquí va a estar difícil brincar. Uy. Ay, maldita calaca. Se regenera esa plataforma. Creo que no. Por acá, hijo. Chin. Ah, no puedo bajar por aquí. Tiene que ser fuerzas. Por acá. Ahora sí. Ven para acá, murciélago. Me parece que ya viene el jefe. Sí, ya está ahí la tienda, ahora sí. Está a punto de guardar, entonces sí, se me hace que ya viene un jefe. A ver. Traigo 361, ahora sí puedo comprar mejoras de los otros. Bueno, está un punto de vida.
Ahí está. Ah, de repente se desconecta mi control. Y veo qué más puedo comprar. Ah, aquí con mi control. Ah, ya. Punto de defensa, todo el daño recibido igual a superior a 2 se reduce en 1. PB más 1, un peto oculto de cota de malla ya. Aumenta tu resistencia. De esto, ahora los puntos de control estarán puntos de vida hasta máximo de 5 y rellenan todas tus cargas de aquí. ¡Ah! A veces los enemigos saltarán un globo y les darán una carga aquí. Cargas de aquí más 1. Los shuriken atraviesan a un objetivo. Tus hábitos sanos de alimentación y sueño te darán más allá para el combate. Impulso subacuático. A ver. Jefe de nivel. Creo que ha llegado al umbral de Nigromante. ¿Algún consejo? Se sabe muy poco sobre este villano. Vale, entonces, ¿ningún consejo? Podrías empezar por esquivar todo lo que tenga aspecto de magia maligna. Ah, qué obvio. Vaya, menuda ayuda. Bueno, también recomiendo buscar mejoras útiles en mi inventario. Agradezco mucho tu apoyo. Mira, el Nigromante es un recién llegado. De momento solo sabemos que planea conquistar el mundo con su ejército de no muertos. Solo sabemos. ¿Solo sabemos? Perdón, quería decir solo sé. como que se le soltó la lengua ahí. Soy totalmente solo. Sí, claro. Vaya, has llegado a las catapumbas. Vale, hay algo que debo saber. La verdad es que no, es todo muy típico. Esqueletos y murciélagos. Y magos malvados también. Ya te digo, hasta hay un nigromante que acaba de conquistarlas. Qué miedo. Qué trillado. Te sugiero que acabes esta área rápido. Hay otras más originales más adelante. ¿Qué es aquí? Estudio magia, ¿puedes enseñarme? La verdad es que no. ¿Por qué no? Porque no estás preparado. ¡Ajá! ¿Preparado para qué? Para la magia, venga, si acabas de preguntármelo. No, me refería a... Créeme, aprender magia es mucho más difícil que seguir una conversación. A ver, vamos a sacarle todo. ¿Puedes contarme alguna historia? Claro, aquí tienes una historia. Había una vez una pobre anciana que no tenía nada en la vida, excepto una casucha y un peral. Se llamaba Doña Miseria. Toda su familia comía miseria y a veces ni siquiera había bastante miseria para todos. Un día llegó a su puerta un mendigo hambriento y le preguntó si tenía comida para darle. No la tenía, pero su corazón era tan grande como desafortunado su situación, así que le sirvió unos cuantos cazos de caldo insípido que había preparado y luego lo invitó a coger unas cuantas peras. El mendigo se quitó la capa y mostró que en realidad era una deidad. Se vio disfrazado de mendigo para ver si quedaba algo de bondad en el mundo. Conmovido por la generosidad de Doña Miseria, se ofreció a concederle un deseo. A ver si la adivino, no quería nada. Y la moraleja va de llevar una vida frugal. No, no, es muy bueno, déjame seguir. Ella mencionó que había mucha gente que le robaba las frutas, lo que ponía en peligro sus opciones de comer todos los días. Su deseo era sencillo, un encantamiento para superar, para que atrapase a todo aquel que robase las peras, hasta que ella decidiera liberarlo. El visitante divino le concedió su deseo y se marchó. Pasó el tiempo y Doña Miseria regañó a muchos ladrones,
pero pronto se dio cuenta de que la mayoría eran niños hambrientos. Decidió encargarse de alimentarlos y educarlos, y pronto se convirtió en el pilar de una nueva y pujante generación. Siempre feliz y generosa, Doña Miseria envejeció tanto que su cara parecía la rodilla de un elefante. Un día la muerte vino a buscarla. La muerte, siguiendo el protocolo, preguntó por su último deseo. Me gustaría comerme una última pera de mi árbol, dijo ella. ¿Serías tan amable de cogerme una? La muerte subió al árbol para coger una pera y quedó atrapada. La anciana decidió no soltar nunca a la muerte y desde entonces existe la miseria en el mundo. ¡Ah, qué cosas! Fin. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la moraleja? ¿Que ser altruista justifica ser egoísta más adelante? ¿Que la generosidad genera miseria? No sé, es un cuento para niños, solo me pareció interesante la idea de la muerte atrapada en un peral. Bueno, estuvo interesante. Nigromante este tipo. Y con su ejército de no muertos, pronto todos serán temerán al poderoso Ruxtin. ¿Qué pasa ahora? Tenemos visita. No tengo tiempo para visitas. Pues parece que él tiene tiempo para ti. Genial, justo cuando pensaba que podría jugar con mi laboratorio maligno. ¡Chale! Tengo que recordarte quién manda aquí. Ahora di algo amenazador y procura no ponernos en ridículo como la última vez. Oh, he estado practicando, ya verás. A ver. ¡Qué cosas! ¿Quién osa entrar en mi guarida? Oh, no es... ¿El mensajero? Eso parece. ¿Qué hacemos? Robar el pergamino, evidentemente. Buen plan. En guardia, enfréntate al poderoso poder de Ruxtin el Grande. Sí, sobre todo grande. ¡Auch! ¡Uy! Pero ¿qué vas a hacer? Ah, me protegía con esta cosa. Con la plataforma. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah, tramposito! Ah, está bastante divertido este juego. Me rindo. Espera, yo no... Se acabó esto del mal, no nos está funcionando. Por muchas calaveras que nos pongamos encima. ¿Tienes alguna sugerencia? Te escucho. No sé, cualquier otra cosa. ¿Cómo qué? Podrías empezar por la introspección. ¿A dónde nos ha llevado todo esto? ¡Ah, sí! Se pone muy filosófico. ¡Ridículo! Me quedo con el mal. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a conseguir nada si no te llevo?
Bueno, podría, a ver, sí, la verdad es que tiene razón, ay, sí, pues decidido, prosigue tu camino, mensajero, prometemos no causar ningún daño al mundo, ay, ay, ¿a poco así? Así como así ya se redimió este mono. No llego allá, porque a lo mejor hay un secreto allá arriba. ¿Saldrá algo ahí? Que se me hace sospechoso. Arroyo del bambú. Y ahora, ¿cómo llego a esa plataforma? Uy, sí, apenas. Llegar hasta allá. Sí. Uy, porquería está. Enfocar aquí. No me curo. Tortuga. A ver, quiero ver. No, no se puede. Vamos por acá. Ouch. Ah, me faltan nada más 5. Ahorita las junto. Ya tengo 200. Vamos. A veces los enemigos atoran un huevo y restan una carga de ki. Cuota de paña para tu resistencia. No sé qué compro este. A ver, charlemos. Que me diga qué onda con esta área. El arroyo de bambú debe de dar gusto verlo después de tu paseo por las catacumbas, desde luego. Disfruta mientras puedas. Este lugar es lo más parecido a un día libre que vas a tener en esta aventura.
Lo intentaré, pero no sabía que hubiera lugares tan alegres. Y supongo que eso dice más sobre tu mentalidad que sobre el mundo. Sobre los fragmentos, ¿qué son esos cristales que estoy recogiendo? Así que eres de esos que primero tocan el objeto mágico no identificado y luego preguntan. Son fragmentos temporales. Puedes usarlos para aumentar tus habilidades. ¿Cómo funciona? Exactamente como hasta ahora. Eliges lo que quieres y me das la cantidad necesaria de fragmentos para que pueda hacer mi trabajo. Me refiero al hechizo en sí. Es complicado, pero tengo curiosidad. Y estoy... ¡Ay! Oh, ya, sigamos. De allá arriba venía. Uy, otro poco y me golpea. Ay, no sé cómo no me golpeé eso. Lo que estoy buscando es algún paso oculto. Esa cosa es para mover alguna puerta. Ah, es la de acá. Ya vi. Con levantar, la misma, sí, ah, como las medusas de Castlevania. Bueno, no se mueven tan rápido, al menos me da chance de atinarles. ¡Ah! Ya había llegado hasta arriba. Bueno, aunque podía trepar por la pared. Ah, sí seré. Me complico la vida. Aquí sí necesito usar esto. Ay. Uy. Se ve peligroso. Uy, ¡ay, sí! ¡Ah, canijo! ¿Qué, ya lo derroté? No creo. Ya.
Me dejó con muchas dudas ese enemigo. Y de seguro puedo pasar para allá arriba. Debe haber algún otro pasaje allá arriba. No me refiero por acá, sino por el medio. Ah, no, no, es para pasar acá. Que ya acá. Oh, sí. Como en Shovel Knight, que había áreas donde te ponías a escarbar. No hay nada aquí. Habrá un switch oculto para abrir aquí. Ah, tengo curiosidad cómo paso para allá. O sea, me hace que era donde estaba. Estaba el switch, nada más que me adelanté. Y porque acá no se ve ningún switch. Ahí arriba. ¿Dónde estará el switch? Baja, baja, baja. Ay, menso. Me quedé con la duda de cómo abrir allá. A ver si este tipo sabe algo. Llevo 217. Vamos a guardar así para comparar esta de acá. Guapi feo. Ah, sí. Voy a preguntar. Ah, una historia. Claro que puedo, pero no es el momento. ¿Por qué no? Estás ahí en Arroyo de Bambú. Ese sitio más soleado de este mundo maldito. ¿Y qué? Que te sugiero que aproveches la oportunidad de jugar al aire libre. ¡Cha! ¡Adiós! ¡Uy! Hay todo tipo de enemigos, ahora sí. Uy, no me pegó. Necesito saber cómo abro el camino para allá. No, no hay ningún switch oculto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de
cómo abrir el paso por ahí. Y... la estrella no hace nada. Debe haber alguna habilidad para brincar a la otra pared. Sube, 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 sube. No, voy a quedar con la duda. Ok. Este tipo vuelve a aparecer. Se me hace que hace un atajo eso de allá, donde no puedo abrir. Ouch. ¡Ay! Ah, quiero ver qué hay allá arriba. Como que me quedé con la duda. Abajo, ¡ay! ¡Auch! No puedo golpear esto. Esos de arriba me están aventando porquerías. ¡Oh, que estos pueden aparecer! Uy, no sé cómo no me... cómo es que reacciono luego. Porque ni mal los enemigos, pero... pero he acertado en los golpes. A ver, hay algo ahí abajo. Ah, no. Oh, sí, creo que sí.
De ahí venía, sí, ya me acordé. Ah, no te vayas, tortuga. Y esto que mueve, ah, mueve de ahí. Sube, 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 sube. ¿Qué hice? Me sirvió el salto ese. El salto extra cuando me empujan los enemigos. Ole. Siempre es agradable recibir el primer cheque, pero a estas alturas ya solo me fijo en el trabajo. De salud. Uy, estoy a punto de morir de nuevo. Uy. Chin. Tenía que pasar. ¿Te pareció que ese proyectil era una poción de salud? ¡Cha! Este ni la burla, perdona. Ah, el control se me desconectó. Ay. Uy, otro porque me voy al vacío. Bien. Ahora sí me fui al vacío. ¿Te ha dicho alguien que por ahí había un pasadizo secreto? Mi hermano lo hacía mucho. Chao. Voy a morir otra vez.
Bueno, al menos ya saldré mi deuda con ese diablito. Uy, las cosas como fastidian. Ay, ya está a punto de morir. Estas cosas. Pues sí, parece nivel de Castlevania. Con esas cosas ahí volando en ese patrón así oscilatorio. Mientras vas subiendo hacia arriba. Mientras va subiendo simplemente. Hay que matar a este mono. Abajo, sí, pero ¿cómo llego allá? ¿No hay un switch o algo? Ahí salen varios switches. ¿Con cuál abro esto de acá? Y allí está la moneda. Ay, perdón, perdón por el sonido. A ver, permítame, dejen, bebo algo de... Ahora sí. ¿Cómo abriré allá abajo? ¿Me habré pasado algún switch que no vi? No, se vendrá por otro lado. Y esto va a estar perro. ¡Ay! Pasadizo por aquí que se vea. ¡Ay, cómo! ¡Esa porquería! No vi ningún switch. Y esa porquería otra vez se aventó.
no sé por dónde. Ya me alejé de allá. Y me frustra no saber cómo llegar a esos lugares. ¿Cuánto llevo? 382. Ya casi puedo comprar esa cosa del diablito. Ok. Mi control se desconecta de vez en cuando. El jefe de nivel. Supongo que ahora toca el jefe. Un jefe de desarrollo de bambú. Esta sí que es buena. Bueno, por la disposición ya sabes, ¿no? La puerta perfectamente centrada, los faroles simétricos, sin desplazamiento lateral. He pensado que... Mira, eres muy libre de imaginar patrones e intentar encontrar un sentido. Pero creo que ya te he dicho que este lugar es como tu día libre. ¿Y qué? Pues a ver, ¿lucharías con un jefe en tu día libre? Exacto. No manches. Oh, qué bien. Necesitaba esto. Así ya puedo comprar esa cosa. Así ya puedo morir con menos preocupaciones. Hay cosas que el propio juego como que hace burla o parodia fórmulas que son comunes en muchos videojuegos. Ya terminé el área. Ya no puedo agarrar nada. Me pregunto si después podré regresar a estas áreas. Oh. Ahí está. Ah, me faltó uno. Ah, no. Aquí sí hay jefe, aquí sí hay jefe. No, nada de jefe. ¿O qué sales en el modo difícil? Ah, no, pero no escogí sí, dificultad. Estaba pensando en otro juego. Gruta aullante. Tengo curiosidad de esto. ¿Y esto qué hace? No me impulsa.
A ver, ¿cuánto traigo? 86. ¿Por qué no puedo? Pues sí, el hueco es demasiado ancho, no puedo soltarlo, saltarlo. Eso me recuerda a una historia. Hace mucho tiempo, los guerreros del clan de la ardilla inventaron una forma de subir al cielo, a tocar una libertad que los humanos rara vez pueden soñar. Hubo quien los confundió con dioses. Increíble. Sí, bueno, aquí tienes un traje alado. Ah. Vale, se usan los géiseres. Bueno, de algo sirvió esa historia. Para este nivel va a ser de usar de ese traje. Ouch. Acércate. ¡Ay! No me fijé. Estoy bien confiado y me quedé. ¡Ah! Ya vi. ¡Cójale! Y todo para tomar esa moneda. Voy a morir. Un poco de... ¿Qué? Aicmofobia no te vendría mal, en serio, búscalo. Aicmofobia. Ahora no había escuchado esa. Ahí está. Vaya, sí me salió más barato. La cuota por morir.
Ah. Ah, está perro eso. Como vivo fuera del tiempo, suelo perder el hilo. Desde tu perspectiva, ¿nos conocemos de antes? ¿Qué hora es? Pues ya vamos por las 2 horas. Entonces, pues creo que hasta aquí llega este stream de este juego que se llama Messenger. Y pues, un juego que la verdad está bien divertido. Tiene sus puntadas, sus chistes ahí. Y tiene buena acción. Nada más que. Ay, luego sí hay algunas plataformas que sí están medio canijas. Pero bueno, nada que no se ha podido resolver. Espero que les haya gustado. Yo soy CZ y les recuerdo que me pueden encontrar. Ay, perdón. Silencié un poco el juego. Casi que prácticamente lo puse en pausa. Pues sí. Espero que la hayan disfrutado conmigo esta partida. Pues entonces queda pendiente para la siguiente. Y pues. Continuará entonces para el próximo miércoles esta partida. Les recuerdo que pues mis streams son los miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora central de México. Entonces, para que pues me sigan en estos horarios. Y les recuerdo que pues la versión grabada de estos streams lo subo a mi canal de YouTube, Soster Z. Entonces también para que lo chequen. Tengo también contenido de anime y tengo el podcast llamado Poco Común. Búsquenlo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y bueno, pues esto fue todo. Gracias por acompañarme. Gracias a Ketzergon, gracias a Gabo, a Gabriel. También a los espectadores que no conversaron, pero pues se agradece aún así, aun si no dejaron comentarios, que pues hayan seguido este stream. Nos estamos viendo y cuídense. Bye.